Los orcos son un tipo de criatura al cual se les representa como feroces y combativos, los cuales por lo general están asociados al mano rojo y negro. Ellos son una raza humanoide de gran tamaño, rasgos toscos y piel verdosa o grisácea. Ellos pueden ser encontrados en planos como Tarkir, Dominaria, Ixalan, Ulgrota y Blavovia. Los orcos son más grandes que los goblins y usualmente son viciosos, despiadados y traicioneros. El clan de los Ironclaw sería una excepción a esta regla. Aún así, ellos se definen como engañosamente cobardes. Las primeras cartas de oros que se conocieron fueron los Ironclaw Orcs y los Orcish Artillery, los cuales fueron reimpresos en Khans of Talkir. En Dominaria, en el continente de Aerona, es donde están los orcos del Ironclaw, quienes son conocidos en toda Dominaria por sus habilidades de combate y la maldición que cayó sobre ellos. Ellos se tatúan sus rostros para infundir el miedo en sus enemigos. Es irónico que ellos mismos se tengan por criaturas cobardes cuando las demás razas le temen a los orcos del Ironclaw Clan en batalla. Tras una batalla contra un dragón ancestral, quien se presume que era Nicol Bolas, un gran grupo de orcos del Ironclaw Clan lograron abrir un pasaje a otro plano, escapando de una muerte segura, llegando hacia Ulgrota, donde fundaron una nueva rama de su clan en aquel plano. En Sarpadia existen otros asentamientos de los Ironclaw, pero a diferencia de sus hermanos, ellos son más traicioneros y rara vez se enfrentan a sus enemigos de frente, siendo los enemigos de estos los sacerdotes Icatianos y la Orden de Leidburg. Aún así, no son tontos y suelen usar a goblins idiotas como kamikaze en sus ataques o como cobayas para sus experimentos genéticos. Mezclando sangre de orco y de goblin, crearon un ser híbrido llamado el Orc. También en Sarpadia, encontramos a otra tribu menos poderosa de los Ironclaw, los Brasclaw, quienes eviten el combate si pueden. Aún así son conocidos por fabricar formidables armas, tales como espadas, dagas o hachas de gran calidad. Más al norte de Sarpadia hay un grupo pequeño conocido como los Aesclaw, de los cuales se sabe muy poco. En Ixalan, los orcos habitaban junto a los humanos y los vampiros en el continente de Torreson, pero con la llegada de la Legión del Atardecer, los orcos prefirieron la vida en el mar, uniéndose a la coalición de bucaneros. Tan solo unos pocos permanecieron en Torreson y se sometieron a la iglesia. En el Tarkir, anterior al viaje de Sharkan, los orcos formaban parte de los clanes Apsan, Mardu y Temur. Los orcos apsanos eran generalmente huérfanos de los Mardu y los Temur, quienes eran recogidos por los apsanos, ya que tras una batalla, los Apsan tenían el código de encargarse de las viudas y los hijos de sus enemigos, uniéndoles así a su clan. Krumar es el más conocido de estos huérfanos. Krumar luchó con los Apsan durante años, pero luego el cambio de las líneas temporales, Krumar dejó a Dromoka para fundar su propio clan, el cual rescató los cultos de los ancestros, prohibidos por la dragona. En la nueva línea temporal, la gran mayoría de los orcos están con Kolaghan, quien les reunió dentro de su clan. Algunos de los ogros más conocidos son Kursork, un líder de los Ironclaw de Sarpadia, Sekwar, un orco chamán de Dominaria durante la Era del Hielo, y Surgo, el enemigo mortal de Sharkan en Tarkir.